Hola, buenos días. Es cierto, nosotros ya desde el momento que comenzó el estado de alarma, lo primero que hicimos desde que pudimos tener un pleno fue hacer, tener una unión y de criterio por parte de todos los grupos políticos, que eso es de agradecer, para crear lo que es, pues bueno, un consejo municipal, por decirlo de alguna manera, en el que estaban participando todos los grupos políticos, y tomar una serie de medidas de tipo sanitario, económicas y sociales, que son, han sido fundamentales. Las medidas económicas, en principio llegamos a un acuerdo entre todos los grupos para hacer una modificación de crédito, sacar unos 240.000 euros, una subvención directa, con la finalidad de poder ayudar a aquellas empresas que estuvieran afectadas desde el 1 de marzo hasta el 31 de junio, que acaba el plazo de terminarse, de cerrarse hace unos días, que estamos en el periodo de valoración, para poder dar ese tipo de ayudas que van de 350 a 600 euros según el grado de afección que ha tenido esa empresa. Para nosotros eso es fundamental como una pequeña ayuda. Aparte de eso, hemos desde ese momento del estado de alarma, hemos intensificado lo que es el pago a los proveedores y hasta ahora se han pagado más de 3 millones y medio de euros. Abrimos un canal de comunicación directo con todas las empresas y con los comercios del municipio para ponerlas al tanto de todas las nuevas medidas que iban saliendo y de ayudas por parte del resto de las administraciones. Y también hemos llevado a cabo una campaña Santa Úrsula para intentar reactivarse nuevamente, porque creemos importante que tenemos un comercio que, aparte por las exquisiteces del vino a la gastronomía, pues hay unos comercios, hay unas empresas que tienen sus clientes que son fieles por la calidad, por la variedad y por la profesionalidad de los mismos, ¿no? Estas son medidas que hemos ido tomando y que han permitido, dentro de lo posible, junto con otras de tipo cultural, como bien comentaba, que aunque hayan sido unas fiestas de tipo virtual, hemos podido realizar un par de acciones, y también intentamos de que la gente siga acudiendo al municipio con todas las garantías sanitarias que siempre hemos estado detrás de todas las empresas y de los comercios, para que sepa que es fundamental poderlas llevar a cabo para que la gente acuda. Eso ha permitido que Santa Úrsula, yo creo que es uno de los municipios que sí que, por supuesto, se ha visto afectado a lo que son las empresas, pero que sí ha habido una activación económica que quizá no ha sido tan profunda el problema que ha habido como en otros municipios. No quiere decir que no se pase mal, pero que entre todos estamos intentando de que haya un comercio activo y seguro, que eso es fundamental. Luego, efectivamente, como bien decía, ha habido una serie de medidas sociales que son importantísimas. Nosotros empezamos los presupuestos con unos 150.000 euros de ayudas de emergencia y hemos hecho una modificación de crédito por más de 300.000 euros. De ayudas de emergencia, estoy hablando de alquileres, de alimentos, estoy hablando de luz, y aparte de eso, la alimentación la hemos cuidado mucho para que no se quede nadie que sea vulnerable fuera de ello. Y aparte de esto, lo que estaba comentando es que estamos en contacto con las familias más vulnerables para coger y suministrarle mascarillas tanto a esas familias como a los niños también de esas familias que sean vulnerables. Por otra parte, intentamos llegar a un, aparte de toda acelerar todo lo que fueran las ayudas de tipo, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, de escuelas infantiles, de discapacitados, hablamos de cerca de más de 100.000 euros, y sin parar lo que era la ayuda a domicilio, que es fundamental, e incluso contratamos más personal, porque era fundamental que, aparte con una seguridad total y absoluta, las personas ancianas que se benefician de ellos, actualmente tenemos cerca de unas 70 personas en ayuda a domicilio, bueno, pues que tuvieran un trato cercano y con un equipo bien preparado. El centro de Alzheimer lo hemos tenido
momentáneamente que cerrar, pues es un centro de día, pero estamos haciendo el protocolo para que en breve se ponga en contacto. Hemos iniciado con todos los clubes de mayores y previo acuerdo con ellos el que podamos empezar con algunas actividades. Hasta ahora se ha empezado con estimulación cognitiva, con algo de ejercicio físico y con manualidades, y poco a poco vamos a ir llevando actividades con seguridad total y absoluta. Por otra parte, no nos hemos olvidado tampoco de la asistencia que llevamos a cabo. Estamos tratando o estando en contacto con más de 20 usuarios que viven solo. Hay un proyecto que se llama Guata también, para estar en contacto con las personas, se las ha llamado, mientras no se ha podido visitar individualmente, para ver el estado en que las mismas se encuentran. Es decir, estar al tanto tanto de los mayores como de los niños, como de las personas más vulnerables. Y desde el punto de vista ahora lo que hemos puesto en marcha, que ya en su momento, cuando comenzaron las clases, nos pusimos en contacto con los directores, con las AMPA, para ver qué es lo que necesitaba. Entonces el ayuntamiento se ha implicado en crear mayor equipo de limpieza y cubrir todo el horario lectivo, en poner más vallas, en aumentar el horario de los conserjes, en tutelar por lo menos durante los 15 días primeros con los mismos concejales, para que se fueran cumpliendo todas estas reglas de mantenimiento, de la distancia, de la utilización de los geles. Protección Civil y Policía ahí ha estado al tanto para poder ayudar. En el instituto exactamente igual, hemos favorecido que el aparcamiento a los profesores, para que ellos dejen libre el suyo y que haya más espacio libre. Y por otra parte, hemos hecho previo a la entrada de los colegios una limpieza a fondo de todos ellos y del instituto. Y estamos haciendo una limpieza que hasta ahora es semanal, limpieza y desinfección, que hasta ahora ha sido semanal, pero que vamos incluso a hacerla más intensa. No solo en los colegios, sino en centros de salud, en farmacia, en todos los lugares donde veamos que hay parques, jardines, donde veamos que toda la población, bueno, pues se puede reunir. Aparte, como decíamos, de las reglas a seguir, de la distancia, con la puesta a disposición en las plazas, en los parques infantiles, de gel hidroalcohólico para que la gente tenga cuidado o por lo menos siga la normativa sanitaria. Es decir, hemos tomado una serie de medidas a nivel general, tanto a nivel empresarial, tanto a nivel social y tanto a nivel de prevención. Y como decía, tuvimos esa reunión con el profesorado y con las AMPA, que es un mantenimiento constante de comunicación para que no se quede nada atrás y poder ir actualizando todas las medidas. Y lo último que estamos poniendo en marcha ahora, creemos que es conveniente un proceso participativo, tanto en los colegios, a los niños, como a los maestros, como a las empresas, como al público, a las asociaciones, y es lo que le estamos ofertando, ya no solo para hablar del COVID, por lo menos evitar los bulos, saber el tipo de mascarilla que debes utilizar, estar al día de lo que significa eso y las medidas y por qué se toman, sino también intentar otro tipo de formación que ellos nos soliciten, llámese primer auxilio o conocimiento de lo que es efectivo ahora mismo poder llevar a cabo. Y eso lo vamos a comenzar ahora a llevar a cabo a través de la unidad de promoción de la salud, que la vamos a tratar de mantener, un proceso participativo, vamos a tratar de mantener durante todo el año próximo. No creo que se me quede ningún tipo de medida, pero creo que, y yo creo que es importantísimo lo que dije antes, de que haya habido una estrecha y siga habiendo una estrecha relación con los grupos políticos que forman el Ayuntamiento de Santa Úrsula, tanto Partido Popular como Partido Socialista, con una mesa de reactivación que prácticamente nos reunimos toda la semana y se van tomando conjuntamente todas las medidas que estamos llevando a cabo, ¿no? Claro, efectivamente, nos ha encontrado el momento este que ha habido que estar encima de las personas, porque es fundamental, sobre todo a la gente más vulnerable, y por eso otra de las cosas que hemos hecho es dedicar el dinero de fiesta a servicios sociales, ¿no? Porque creemos que
lo duro está por llegar, es decir, ya hay gente que lo está pasando muy mal, pero tal vez el momento que se acaben los ERTE y que la situación, pues bueno, que tal como está la pandemia ahora mismo desarrollándose en otros países europeos, bueno, pues es muy posible de que toda la, no lo digo yo, lo dice toda la prensa, lo dicen los expertos, la economía por no tener turismo, pues va a significar un aumento de pobreza y va a significar un aumento de ayuda que tienes que dar a la población, que igual muchos de ellos nunca habían tenido que acercarse a los servicios sociales. Entonces, todo el dinero que tengamos disponible para eso es poco, igual que lo que hacemos con todo el material COVID, ¿no? Hablamos de geles, desinfectantes, hablamos de las mascarillas, y bueno, todo eso ha significado un desembolso, que por otra parte también tengo que decir que muy poco hemos recibido por parte de las otras administraciones. Yo entiendo que en un momento determinado... ¿Se refiere a Cabildo y al gobierno canario? Sí, bueno, ahora últimamente se han recibido algunas mascarillas. ¿Y todos los alcaldes opinan lo mismo? Claro, yo creo que es que al final le ocurre lo de siempre. Sí, somos la administración más cercana, a la que la gente te acude directamente, entonces no puedes decir que espero por el Cabildo o el gobierno de Canarias. Y por otra parte, que también conoces, que tendremos un problema gordo que todavía no se ha solucionado. Bueno, fue aprobado el otro día en el Congreso, pero creo que hemos perdido un montón de tiempo en la utilización de ese superávit, ese remanente que tenemos, que bueno, ahora este año va a ser imposible utilizarlo, y luego el año próximo nos servirá probablemente para hacer lo que son los presupuestos, pero también tener en cuenta que tenemos otro cuello de botella, y es que son todas las licitaciones con la ley de contratos que existe entonces, que son una cantidad de pasos que cualquier cosa, que yo entiendo que hay que controlar todo lo que tú quieras que controlar, pero es que al final daba la impresión de que todos los ayuntamientos eran corruptos o algo por el estilo, ¿no? Lo que han hecho es crear un embudo por el que cualquier procedimiento, por muy sencillo que parezca, y entiendo a la gente... Si eran borronos antes, imagínate. Es complicadísimo, porque por ejemplo para sacar el talú, que tanto la gente nos está diciendo que fue un desprendimiento que hubo debajo del cementerio, si no llegó a tener o no llegamos a tener hecho el proyecto... Yo no sé el tiempo que hubiéramos tardado, pues aún con proyecto y tal, bueno, ya está en periodo de licitación y yo creo que en breve se pueda adjudicar. Y como ese, tantas y tantas otras obras que nos cuestan sacarlas adelante, con lo cual quiere decir pero que ese... trabajo burocrático. Claro, pero eso es una lucha continua de la FECAN y de la FEN, de que esa ley de contratos tiene que agilizarse de alguna manera, porque ese es otro cuello de botella que tenemos. Si no tienes medios, pero encima puedes utilizarlo y ya no tienes facilidad para poderlo hacer, por lo que estoy diciendo, al final se queda todo estancado. Sí. De todas formas, yo tengo que decir que los técnicos nuestros se han portado de maravilla, están trabajando de duro y aún así, bueno, intentamos sacar toda una serie de obras que hemos sacado a lo largo de este último año y otras que están en proyecto para el próximo año, ¿no? Por supuesto, nosotros partimos este año de un presupuesto de unos 12.300.000 euros. Hay que tener en cuenta que si, así como el Fondo Canario de Financiación Municipal más o menos se ha mantenido, pero por todo lo que venga vía de impuestos más las tasas propias que prácticamente son nulas, vas a tener una merma muy importante. El Ayuntamiento de Santa Úrsula tiene cerca de 10 millones de euros en los bancos que no se nos han dejado utilizar. ¿10 millones de euros? Aproximadamente. Pero de 12 millones en capítulo 1, en personal se va... En personal se va una cantidad bastante amplia, ¿no? Pero claro, en la utilización de ese remanente, ese superávit, nos va a permitir, por lo menos en las partidas más importantes, poder hacer el presupuesto de 2021. 2022 no se sabe cómo vendrá, pero por lo menos sí que tendremos que tener en cuenta de que va a tener, como hasta ahora, lo prioritario va a ser la acción social, tanto lo que es las ayudas de emergencia, como todo lo que estoy diciendo, todos esos servicios que estamos prestando a los mayores, a los niños, a las familias, sino también, por supuesto, la creación de empleo, que aunque no es una competencia nuestra, sí que es cierto que hay que hacer los proyectos y hacerlos bien para que te lo apruebe. De hecho, ahora mismo, ¿no? Efectivamente, ahora, gracias a eso, tenemos dos PFAE funcionando, planes de formación, alternancia con el empleo, hay más de 40 personas ahora mismo, más luego parados de larga duración, otras 30 personas, y el plan de empleo social que acaba de salir, que aproximadamente son otras 40 personas. Es decir, al final lo que logras es, tienes que poner los proyectos, tienes que poner un dinero determinado para que eso salga adelante,
y sirva además no solo para darle un, o para que puedan tener un puesto de trabajo entre 8 meses y un año a gente que no ha podido trabajar, sino también, y que lo que es más importante, a gente joven en los PFAE, para que además no solo están dirigidos a nichos de empleo determinados, sino que también tengan una formación que es fundamental para poderlo seguir. O sea, creo que esa va a ser la base, como ha sido todos estos años. Nosotros dedicamos prácticamente más de un 10% del presupuesto a lo que son ayudas sociales de emergencia, o sea, a servicios sociales y a sanidad, bueno, el área de servicios sociales y sanidad, y a empleo. Y este año la vía será esta, porque lo poco que podamos hacer, que vamos a poder hacer, y para, con la finalidad de crear empleo también, pues es sacar obras adelante, licitarlas, para que, bueno, pues es otra vía también, ¿no? Sí, ya se reinventaron en su momento, cuando estaba la alarma inicial, ¿no? Con ventas online, con servicio a domicilio. Y por eso decía que en su momento sí que hubo un maremando muy fuerte, pues como igual que en todos los lugares, pero que yo creo que ha logrado por lo menos mantenerse, porque veo los comercios abiertos y veo también las empresas y lo que nos trasladan, ¿no? Nosotros estamos siempre al lado de ellos porque es fundamental, y por eso todas las ayudas que decía antes, también hemos hecho un par de campañas. En verano, en agosto, fue el mes de la hamburguesa también. Ahora estamos preparando, con limitaciones, pero que por lo menos sea una fiesta de Navidad, que por lo menos den un esplendor, una luminosidad, una alegría a la gente que también lo necesita. Y vuelvo a decir, siempre con todas las medidas, las protecciones, porque todas las medidas de tipo sanitario tenemos que llevarlas a cabo. Y como bien comenta, es cierto que para que un municipio tenga un movimiento como el que tiene Santa Úrsula, es fundamental que disponga de aparcamiento. Eso es fundamental para que la gente no se vaya a otros lados. El año pasado ya sacamos nosotros a licitación un aparcamiento, por defecto de forma de la gente que se presentó, quedaron desiertos. Este año lo hemos vuelto a sacar. Sacamos uno en cada uno de los barrios. En el casco van a ir 2 aparcamientos, en el resto 1. Y bueno, yo creo que por lo menos podemos crear unas 250, 300 plazas entre todos, y todo se cubre. Sí es cierto que una vez que se salga la licitación, que se publique, pues la gente que se presente intentaremos echar una mano para que no vuelvan a cometer el mismo error que el año pasado y se queden desiertos. Para nosotros es fundamental. Y independiente de que el plan general vaya al ritmo que va, y que en un momento determinado también haya espacios que pudieran ser esto, pero ya lo veríamos, para tener aparcamiento en el municipio, y que sea factible con que poder mantener ese auge que tenemos del comercio y de las empresas. Todas estas obras que hemos llevado a cabo y que estamos realizando también tienen que ver con un plan de barrios, con un proceso participativo en el que la misma gente, ese proceso participativo, hacíamos no solo propuestas, nos indican qué es lo mejor que podría venir para el barrio, de tal manera que por lo menos tenemos una obra por cada uno de los barrios. Ahora efectivamente acabamos de terminar, ya tenemos 2 polideportivos, estamos ahora con el... Está ahora un poco trabado a nivel administrativo lo que es el polideportivo del Calvario, pero creo que antes de final de año, pues bueno, vuelva a comenzar la obra. Pero sí que, por ejemplo, tenemos ese espacio multifuncional, que lo que se intenta que de la calle Tijarafe, intenta que hay, aparte de un parque infantil, hay un campo de fútbol 7, baloncesto, hay aparatos vía saludable. Y hay también aparataje para gente joven, de tal manera que toda una familia pues puede realizar las actividades con lugares para descanso, lugares para caminar también. Eso lo acabamos de abrir y creo que va siendo efectivo y es muy importante para el municipio, pero aparte de eso, pues también hay obras. Hemos hecho lo que es la adecuación y cabo de pavimento de toda la parte central del municipio, precisamente para darle otra visión más moderna y más atractiva a lo que es la zona comercial abierta. Seguiremos en esa línea. Y luego, lo que decía, pues estamos ahora mismo en la Tosca de Ana María, pues con unos muros de contención para comenzar, bueno, se está redactando el proyecto de lo que es
el edificio social de esa zona. En La Corujera pues se han dos edificios polivalentes, han hecho de unos 100 metros, ha hecho que la plaza, la de la iglesia, solamente unos 160 metros más para poder utilizarla. En la otra plaza donde está el centro de mayores, pues se ha hecho una rampa que para ser accesible, que es la única plaza del municipio que no era accesible, y se ha actualizado, homologado y ampliado lo que es el parque infantil. Acabas de comentar también, estamos ahora mismo en el cementerio, están a punto de entregar las obras. Siempre por eso le he pedido a la gente que tenga en cuenta de que hay que ir con prudencia, porque no es un cementerio donde se pueda acceder. Ya tuvimos problemas de acceso, no solo por las normas sanitarias que nos imponen, sino también porque estaba en obra y había que guardar el poder estar en el Campo Santo, que es imprescindible, con la seguridad. Y eso es lo que le pedimos a toda la población de Santa Úrsula. Desde el viernes pasado hemos ampliado el horario, tanto los fines de semana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de sábado, domingo y lunes, y el resto de las semanas desde las 4 de la tarde también, para dar espacio y tiempo a que la gente vaya arreglando todos sus nichos, la vaya limpiando, e incluso ya que vayan preparando su enramaje, para que el día 1 y 2, y que hemos dicho que sea de visita y no de trabajo. ¿Por qué? Pues porque tenemos y nos obliga, y yo sé que es incómodo, pero tenemos que tomar medidas de control, de aforo, de la distancia, y todo eso significa un despliegue que no es propio para llevar a cabo en un cementerio, pero que hoy tenemos que hacer en cualquier actividad que queramos hacer, y que no nos olvidemos que Tenerife, la isla, toda está en semáforo rojo hasta el 6 de noviembre. Entonces, esas medidas, el cementerio es una, la que decía, la Casa de la Juventud, después de un largo proceso de adquisición del terreno, después de la casa en sí, es una del siglo XIX, la Casa de la Portuguesa, la verdad que ha quedado preciosa, se dio también, se compró un terreno anexo para hacer otra serie de edificación que sea complementaria a la casa, porque se mantiene toda su estructura como mismo estaba. Aparte de eso, tiene jardines, eso nos va a permitir desarrollar la actividad sociocultural en el municipio, que también hace falta, está cerca de la casona de San Luis, y bueno, esperamos que no sea solo un espacio para jóvenes, la casa en sí, sino para cualquier actividad sociocultural, ¿no? Luego, lo que estaba diciendo del polideportivo del Calvario, y seguimos, ahora está lo del talud, del cementerio, seguimos luchando por conseguir más aparcamiento y seguimos trabajando para tener más obras. El Paseo Miguel de Cervantes, en breve lo licitaremos, la segunda parte, o por lo menos de la parte del camino procesional, que es una subvención también que hemos conseguido del Estado conjuntamente con nosotros, pues son obras que están en camino, que yo creo que le puede dar otro cambio, manteniendo lo que es la actividad cultural, la actividad deportiva también. Los polideportivos están siendo adecuados convenientemente, los parques infantiles exactamente igual. Ahora está en licitación lo que es los nuevos parques para las podas, los parques infantiles también, para el mantenimiento, para el cuidado como es debido. En suma, es decir, una serie de medidas que lo que tratamos es mantener primero el comercio y las empresas del municipio vivas, con una seguridad, como decía, exquisita, porque es fundamental poderla llevar, pero que la gente se sienta atraída no solo por eso, sino porque tenga unas calles que sean accesibles, unos parques que estén bien cuidados, una limpieza viaria que también estamos de lleno metidos para que mejore. Es suma hacer el municipio muchísimo más agradable para que nos visite y que, bueno, pues que siga siendo un referente, intentar solucionar pues todas las trabas que hemos tenido y que tenemos, que vienen de muy atrás, y que estamos intentando buscarle solución para que, como digo, Santa Úrsula aún tenga un reflejo mucho mayor. La ciudadanía ya cumple, eso es un municipio muy agradable por su gente, que yo creo que es el mayor valor que tenemos ahora mismo, lo asequibles que son, lo amables que son, y eso no hay que perderlo nunca, ¿no?
pero también tiene que ir acompañado de otras medidas, como estoy comentando, para que siga siendo un municipio atractivo para que nos visiten. Bueno, yo por supuesto, yo lo que quiero que no tengamos miedo hasta esta pandemia. Es cierto que tenemos un segundo brote, que los países europeos están teniendo nuevos casos, que nosotros también a nivel de toda España, pues una serie de medidas, pero sí que hay que ser prudente. No hay que tener miedo, pero hay que ser prudente. Cumplir todas las medidas sanitarias que nos indican, llevarlas a rajatabla, porque eso es fundamental, primero, como una cuestión de salud, para que ya no solo no haya muertes por COVID, sino incluso no haya gente que tenga secuelas, ¿no? Y por otra parte, eso va a significar que cuanto antes salgamos de esta pandemia, la actividad económica se pueda restablecer, porque ahora mismo ha quedado bastante tocada. Es decir, que yo soy optimista, no puedo aventurarme a decir en el tiempo en que esto saldrá y acabará, pero que sí que si todos seguimos trabajando y siendo responsables individual y colectivamente con lo que tenemos que hacer, bueno, al virus lo venceremos, pero sobre todo lo más importante, aparte de vencerlo, es que no salgamos tocados.